Bueno, aquí estamos en donde lo dejamos la anterior vez, que fue en el gameplay de Undertale número 3. Y en esta ocasión ya estamos en una clase de nieve. Ok, alguien nos está vigilando. Eso es muy, muy raro. Creo que, bueno, sí sé quién es quien nos está vigilando, pero no quiero dar spoilers, así que vamos a seguir. Ok, creo que hay alguien detrás mío. Hay una rama. No la puedo cargar porque está. Ok, eso me dio mucho miedo, pero al parecer ya todo está bien. Ese Sans, qué buenos chistes tiene.
Todo lo que has enganchado es una foto de un monstruo que dice llámame. Decides no llamar. Esta es una caja. Inventario, tenemos todo esto. Tomaría el guante duro, pero mejor no. Puedes meter o sacar un objeto. La misma caja aparecerá después, sinceramente, alguien que ama las cajas. Genial. Vamos a seguir con nuestro camino. Pues como te estaba diciendo sobre un daño. ¿Acaso eso es un humano? No me puedo. De hecho, creo que esta es una roca. Oh. Oye, ¿qué es eso delante de la roca? Oh, Dios mío. ¿Eso es un humano? Sí. Oh, Dios. Sans, por fin lo he conseguido. Undyne va a... Voy a ser... Seré tan... Popular, popular, popular. Humano, no pasarás de esta área. Yo, el gran Papyrus, Entonces, no sé bien si viene después. En cualquier caso, continúa solo si te atreves. Bueno, eso ha ido bien. Tú tranquilo, chaval. Yo te cubro la columna vertebral. Ok, estoy haciendo como medio la voz. Lo más imitado que se pueda. Primero enemigo de Snowwind. Snowdrake. Revolotea. Vamos a contarle un chiste. Haces un mal chiste sobre hielo. Jajaja. Ja, ja. Buen intento. Es que vamos fácil. Huele a almohada mojada. Quién sabe por qué. Vamos en descripción. Ataque 12, defensa 7. Este comediante del estudiante lucha por... Escachado de verte. Supongo que fue un chiste malo. No, pues, se da la cuenta de que... Vamos a darle por la risa de su chiste. ¿Ves? Risas. Mi papá se equivoca. Creo que su papá está hasta Core. Es otro lugar. Sobre esta satisfecho, perfecto. Entonces lo perdonamos y conseguimos 12 de oro. Vamos por acá. No voy a leer. Se ha movido algo. Era mi imaginación. Solo puede ver cosas que se mueven. Si algo así no se ha movido, por ejemplo, un humano, me aseguraré que nunca más se vuelve a mover. Perfecto. Luego bloquea el camino. Vamos a actuar luego. Descripción. Estás sospechando de tus movimientos. No muevas ni un pelo. Esquivamos eso fácilmente. Dogo no parece encontrar nada. Vamos a acariciar. Has acariciado a Dogo. ¿Qué? ¿Qué? He sido tocado. ¿Cómo? Caricias, caricias, caricias. Dogo ha sido acariciado. Ok. Dogo ha sido acariciado. Vamos a perdonarlo. Consigues 0 de P y 3 de oro. Algo me ha acariciado. Que algo se ha movido. Voy a necesitar unos operativos para superar esto. Ok, supongo que los operativos es eso. Y dice en el cartel, no te muevas. Esto es, tendría más sentido, bro. Alguien ha estado fumando operativos para perro. Me pregunto quién será. Ah, aquí está Sans. Oye, hay algo importante que deberías recordar. ¿Qué? A mi hermano tiene un ataque muy especial. ¿Cuál es? Si ves un ataque azul, no te muevas y no te hará daño. Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta.
Imagina una señal de stop. Cuando ves una, te paras, ¿verdad? Las señales son rojas, así que debes imaginar que esa señal de stop azul. Simple, ¿verdad? Al luchar, piensa en las señales stop azules. Ok. Vamos a ver qué dice hasta allá. Hielo, hielo, hielo. Este pueblo de Snowwing y más hielo. Pablo, en el pueblo de Snowwing es en donde viven Salsipapyrus. Hola, soy un muñeco de nieve. Quiero ver el mundo, pero no puedo moverme. F. Si eres un amable viajero, por favor, toma un trozo de mí y llévatelo lejos. Llévalo lejos, ok. Vamos a ver. Sí, gracias. Buena suerte. Has conseguido el trozo de muñeco de nieve. Ese trozo también lo podemos comer, pero no me lo voy a poder comer en toda la aventura. O voy a tratar de no comérmela, a menos que sea de vida o muerte, obviamente. Está medio trabado. Eres muy vago. Creo que eso se le ha llamado. Y está bien trabado. Excusas, excusas. El humano ha llegado. Mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. Pues, verás, este es el laberinto de electricidad invisible. Cuando toques las paredes de este laberinto, este orbe administrará una descarga. ¿Te parece divertido? Porque la cantidad de vibración que tal vez tengas, creo que será más bien pequeña. Vale, ya puedes avanzar. Vamos a avanzar. Sans, ¿qué has hecho? Creo que le ganó que debes quitar el oro. Oh, vale. El vato deja y... Suerte, sujétala por favor. El vato deja ahí un rastro. Ok, vamos a avanzar. Vamos a intentar de electrocutarnos a nosotros mismos. ¡Increíble! Caracol escurridizo. Lo has resuelto muy fácil. Demasiado. Sin embargo, el siguiente puzzle no será tan fácil. Lo he diseñado mi hermano, Sans. Seguro que te desconcentrará. Dios, nieve. Ok. Oye, gracias. Parece que mi hermano se lo está pasando bien. Por cierto, ¿has visto este traje tan raro que llevo puesto? Lo hicimos hace unos días. Hace unas cuantas semanas. Es lo único que se pone desde entonces. No para de llamarlo su cuerpo de combate. Tío, aquí mi hermano mola. Ahí hablé tantito como español. Es que los españoles hablan así como de hola, tío. Hace tiempo perfecto para tomar algo de frío. El nevero no puede vender nieve en la nieve. Claro que sí, lo voy a comprar. 15 de oro, sí. Aquí tienes. Tiene un día súper genial. Has conseguido el evento. Le compraría más, pero necesito cobrar dinero para Snowwing, que va a haber mejores cosas. Voy a intentar meter esta bola, porque nunca he podido. Yo me puse medio nervioso. Nunca he podido poner esta bolita en el rollo ahí. Ya da igual. Vamos a hablar con Sans. Yo también he pensado en vender operativos. ¿Quieres nieve frito? Tan solo 5 de oro. He dicho 5 de oro. Quisiera decir 50. Comprar. ¿En serio? ¿Qué te parece 5.000? Ok. 50.000 de oro. ¿Qué? ¿No tienes el dinero? Oye, no pasa nada. Yo no tengo nieve. ¿Qué hay por acá? Ah, son unos perros. Bueno, una casa de perros al parecer. Evaluación de peligro de olor. Olor a nieve. Muñeco de nieve. Evaluación blanca. Puede ser evaluación amarilla. Olor más sospechoso. Cachorro. Evaluación azul.
Olor extraño humanos. Evaluación verde. Destruir a toda costa. Verde, no sé por qué me lo puse en rojo, pero pues ok. Aquí está el hoyo. Y esta cosa no se puede mover, quién sabe por qué lo pusieron ahí. Humano, espero que estés listo para... ¿Sans? ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí, en el suelo. Créeme. Ok. Sopa de letras para morcillos. ¿Sans? Eso no ha hecho nada. Ups. Sabía que tendría que estar medio trabado porque... ¿Qué? ¿Crucigrama? Está medio trabado, así que... Lo siento mucho. La sopa de letras es fácilmente la más difícil. Para mí... Para mí, la sopa de letras es demasiado fácil en comparación del crucigrama. ¿Cuál es más difícil? El crucigrama. Ahí Papyrus debería de haber dicho: Qué raro soy yo. Y luego se retira, pero está bien trabado. Entonces, supongo que no importa. Porque cada vez que... Niejeje. Y ahí se va. Y se quedó por replay. Ok, genial. Vamos a continuar. Y aquí está un auto guardado. Saber que el ratón algún día podrá encontrar la salida, por el que eso te llena de determinación. Perfecto. Entonces lo guardamos y vamos con 66 con 55. Coincidencia 66 y 55. Coincidencia. Yo creo que sí, amigos. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias por ver. No olviden ir a mi página web, que estará abajo en la descripción. Ahí estará un enlace. Y todos los días hago publicaciones. Y aquí estarán viendo cómo hago más o menos una publicación. Muchas gracias por ver. Y si les gustó, denle like. Si les encantó, suscríbanse para más contenido, porque realmente me apoyan mucho. Y cuídense bien, pero pórtense mal. Hasta la próxima.